despedida, agradecerle a Ricardo, a Gustavo, por darme la posibilidad de venir, de acompañarlos en este momento tan especial. Felicitarlos a cada uno de los que lo acompañan, a los miembros de la comisión directiva, a todos los que hacen de esta familia de Madrid, de Deportivo Madrid, que pueda realizar y que pueda hacer esto. Sin duda que no es un cumpleaños más, este es el gran cumpleaños de Deportivo Madrid. Cumplir 100 años en esta situación, en este día tan especial, en este momento donde inauguran un hotel boutique, donde inauguran las luces, donde inauguran una sala de masaje, una biblioteca, donde inauguran y refundan con el nombre de los ídolos el estadio o una cancha, cuando se le da valor al compromiso, a la gestión y por sobre todas las cosas a la honradez. Decirles a todos los que piensan que hay un modelo diferente en el fútbol argentino, este es el modelo del fútbol argentino que nosotros los dirigentes queremos para el fútbol argentino. Nosotros, chiquis, desde acá, desde el sur argentino, desde la Patagonia argentina, tratamos de aportar al contexto nacional con eso que tanto queremos, que es que son los clubes, que es la pasión. Por eso por ahí viene o aparece algún iluminado a hablar de sociedades anónimas. La sociedad anónima que se la guarde para las empresas, para los clubes, seguimos manejándolo los socios, los hinchas y los jugadores. Para nosotros, más allá del sentimiento aurinegro y de los colores, sabemos que el club en la sociedad cumple un rol muy importante. Es el lugar donde los chicos hacen los amigos, donde a muchas familias le contienen sus hijos. Y siempre tuvimos un lema que dentro que un chico dentro de un club es un chico menos en la calle. Y nosotros apostamos firmemente para que todos estos chicos, en vez de que estén dando vueltas en una calle, estén dentro de un club contenido practicando distintas disciplinas. Yo le quiero decir a toda la familia aurinegra, que vino en un gran número en un día laboral, felicidades, feliz cumpleaños, y que no hacemos más que reconfortar el legado que nos dejaron nuestros antecesores.